Las mariposas y polillas están presentes durante todo el año, pero es en la primavera donde se incrementa notablemente su número y las vemos volando por todas partes. Sin embargo, antes de convertirse en tan espléndidas voladoras, debieron pasar primero por un estado en el que son conocidas como orugas. La diferencia entre un ejemplar adulto de mariposa o polilla y su estado juvenil de oruga es extraordinaria. El cuerpo de la oruga está preparado para una alimentación rápida y abundante. Su aparato masticador le permite ingerir en poco tiempo una gran cantidad de vegetales. Además de los tres pares de patas que poseen todos los insectos, las orugas de mariposas y polillas presentan otros pares llamadas patas falsas, que desaparecerán cuando se transforme en un insecto adulto. Pero por ahora, le facilitan el desplazamiento por las ramas de las plantas donde obtienen su alimento. Para protegerse de ser presa de depredadores como aves y otros insectos, algunas orugas están protegidas por espinas. Otras orugas se protegen cubriendo el cuerpo con restos de hojas formando un capullo que lleva a todas partes, y desde donde asoman solamente para alimentarse y agregar más desechos al capullo a medida que crecen. Las larvas de las mariposas nocturnas de las familias de las esfinges poseen colores que la confunden con el entorno. Cuando la oruga crece, su piel es reemplazada por una nueva más grande. Esta nueva y flexible piel va creciendo bajo la antigua. Cuando está lista, la oruga deja de alimentarse, luego rompe su viejo envoltorio para deshacerse de él y dejar expuesta su nueva y brillante piel. Desde que nacen, las orugas realizan este proceso varias veces. El último cambio será para transformarse en una crisálida, una especie de estuche que permanece inmóvil. En su interior, la oruga se disuelve y se reorganiza. Después de unos días, saldrá convertida en una mariposa, la que iniciará el ciclo nuevamente.